Y el proyecto de ley que previene, controla y erradica la violencia en el deporte se encuentra estancado desde hace meses en la Cámara de Senadores. Esto, recordemos, ya tuvo sanción de la Cámara de Diputados el año pasado, pero hasta el momento no se trató en la Cámara Alta del Congreso. Según el impulsor de esta propuesta legislativa, el senador Basilio Bachi Núñez, el documento había sido derivado a la Comisión de Legislación del Senado, en donde tuvo dictamen favorable para su tratamiento en el Pleno. El proyecto de ley fue incluido en tres ocasiones en el orden del día, pero finalmente no fue tratado. Ahora el legislador afirmó que solicitará a la Comisión Permanente del Congreso el tratamiento del mismo en la sesión de la Comisión del próximo 15 de febrero. Tienen media sanción en la Cámara de Diputados. Ya tiene dictamen de la comisión en el Senado, estuvo tres veces en el orden del día y no se pudo tratar. Y bueno, ahora nos damos cuenta, ¿verdad?, de que es imperioso el tratamiento antes que sucedan hechos que podamos lamentar. Con esto creo que se desaparecen las barras violentas, porque vamos a tener un registro de el registro nacional de espectadores deportivos. Y dentro de eso se discrimina también los violentos y sistemas de biométricos de control. Entonces, si vos te vas a hablar, después entrar y estar registrado como un hincha violento, no te van a dar el acceso. Mira, voy a ver el espíritu de los colegas mañana en reunión de la Comisión Permanente, a ver si hay posibilidad de incluir el próximo 15 de febrero el tratamiento. Entonces, para que sea aprobado en receso. Pero va a depender de la voluntad de los colegas. Claro, aprovechando el contexto ahora mismo, ¿verdad? Sí, porque siempre hay que, lamentablemente, eso es visible la situación cuando suceden estos hechos.